Si en el saber de la muerte los hechizos más competitivos consistían en cambiar magia por daño directo, os podéis imaginar que en el saber de la vida, por lo que pagamos, es por curación. Los dos mejores hechizos son resurrección y sangre terrenal. El primero cura un gran porcentaje de vida a una sola unidad y es un hechizo caro. Y el segundo es un hechizo barato que cura en área, pero mucha menos vida. La habilidad pasiva, la flor de la vida, merece la pena si prevemos utilizar principalmente el hechizo más barato de los dos, la sangre terrenal. Este es el lore más utilizado por las facciones que tienen acceso a él. Hombres lagarto, imperio, Bretonia, Katai, altos elfos y elfos silvanos, ya que permite que tus unidades de élite y sobre todo tus unidades singulares aguanten muchísimo más con vida y puedan ser utilizadas de forma más agresiva. Hubo un tiempo en que el hechizo los que habitan bajo tierra también resultaba rentable, pero hoy en día el resto de hechizos no merecen la pena en el estado actual del meta, por lo que recordar que este lore es para centrarnos en curar a tope.